ご依頼のマナタイトだよ。ありがとうライム。それからこれはシアンに。はい、どうぞ。いいのか。打ち抜き当たれ。打ち抜きよ。そこだ。打ち抜き当たれ。はっやっ。Buenas noches, aquí estamos otro día más con Tales of Arise. Y nada, vamos a seguir por donde lo dejamos ayer, precisamente. Y a ver qué pasa. ¿Dónde estaba la puertecita? Aquí está. ¿Tenemos vidorra a tope? Sí. Voy a bajar un poco el volumen, que no se acople el sonido. Ahí está. Listo, que listo. Sumisión social. なんてないわ。シスロディアじゃ牙を守ることも難しいんだよ。それに好き好んで死にたいやつばかりじゃねえし。それでもスルドを倒せばきっと何か変わるはずだ。うん、そうだよね。No sabemos qué cambiará y qué no cambiará. Lo estaba viendo.Las temporadas que se vienen de anime esta primavera. Mira que pensaba quitar series. En plan, y bueno, pues quito las que tengan una nota inferior a 6.5 o así, o que no vean muy interesantes, y me sobra tiempo para más cositas, para hacer otras cosas. Pero veo que hay continuidad de un montón de series que sigo y dices, me cago en 10. ¿Cómo voy a quitar estas? Estas no las quitas ni con un, ni con agua caliente, ¿no? Porque son series potentes. Y entonces va a ser un poco complicado, la verdad. Bueno, un poco complicado, que voy a tener que, pues, hacer tiempo, por decirlo de algún modo, ¿no? Tener que buscar la forma de hacer tiempo para sacar tiempo para todo. Si no es posible, pues oye, pues para la temporada siguiente de verano, pues las que me falten las cumplo, o pues, a las malas, pues
lo que hago en otras ocasiones, que es verlas al doble o al cuádruple de velocidad. Como van con subtítulos, no tengo problema. Espérate, que este me lleva a la avenida de la Plaza Central, ¿no? Pues si por ahí acorto camino, vamos a cortar caminito. Venga. ¿Las series que hay esta temporada? Pues es que me tendría que poner delante del ordenador y mostrarlas. Pero, por ejemplo... ¡Mierda! Que había un evento. Espero que luego siga. Ese movimiento es nuevo. ¡Qué guapo! あの光を集めてる修霊機のある建物だな。用心しなさい。こちらに忠実があるのを見越して、あんな毒を仕込むなんて、あの男、相当危険だわ。あいつは危険なんかじゃねえ。ただの陰険陰湿野郎だ。鋭を甘く見ない方がいいと言ってるの。他にもどんなことをしてくるかわからない。それに後悔や戸惑いは、あの男を喜ばせるだけよ。 Una de ellas, por ejemplo, sería Tensei Slame Shitara. O no sé si es Tensei Shitara Slame. No, sí, Tensei Slame Shitara. Sí. Luego también una nueva de Space and Wolf, que ya es, ya podría entrar casi en la parte clásica porque creo que se emitió en 2012 o 2010 o quizá un poco atrás, es que no sé, ya hace tiempo. Sí, creo que incluso en 2008 pudiera ser, no sé la fecha exacta de Space and Wolf, pero es una seriaca bestial. Eso sí, espero que esta continuación, o porque no sé si es un remake o continuación o reboot o lo que sea, creo que es continuación, no estoy seguro, hasta que no la vea. Sí, que estoy teniendo un ataque de alto, hombre. ¿Qué me estás contando? Ala. A tomar Ventuclus. ¿No puedo subir ahí? ¡Quiero subir! Las lámparas son curiosas. Fíjate. No sé si están imbuidas en artes mágicas. Pero no hay nada por aquí. Tampoco. ¡Voilà! ¡Os voy a dar pa'l pedo! Nos habrá oído antes.
Fíjate en ese escudo gigante. Yo me ocupo. Lo haré pedazos. Bueno. Ataque potenciado de Low. Puño rompedor. Asesta un potente golpe que Sephir le enseñó. Eficaz contra enemigos blindados, equipados con corazas u escudos. Es capaz de atravesar sus defensas o derribarlos. Venga, joder. Pues, como no lo haga el muchacho solo. Vale. Usando el rollo de apoyo. Joder. Sí, no puedo. Toma, matado. ¡Éxito! Puño rompedor. Esto no es lo mismo que... No. Frente a enemigos con escudos, corazas y demás blindajes, Low es tu mejor baza. Las defensas bloquearán cualquier impacto frontal, así que utiliza el ataque potenciado de Low para romper la armadura y dejarlos expuestos. Toma ya, pesadito. Abrimos las puertas del universo. Torre prisión de Reveal. Una torre prisión, pues parece peligrosilla, ¿no? De hecho, parece más una trampa que otra cosa. No se abre. Oh, no se abre. Qué penita que no se abre. ¡Eh! ¡Hostia! No tiene pinta de que se vaya a mover. Maldita sea. No hay ningún sitio por donde subir. Tranquilo, Low. Deberíamos inspeccionar a fondo esta planta a ver si encontramos algo. Tiene razón. Es posible que encontremos la forma de que el ascensor vuelva a funcionar. Es que claro, me he ido antes a la otra puerta, a esta, y directamente se ha ido para arriba. Eso quiere decir que tenía que ir antes al ascensor antes de entrar aquí. Y estaba claro. Dice, no te saltes cosas, capullín. ¿Esto es un muro? Hasta aquí hemos llegado. Será para impedir el paso a los intrusos como nosotros. Ganabelt está empeñado en ponernoslo difícil. Joder. Habrá que buscar una alternativa. Aparta. Los muros como este no son nada para mí. Observa y aprende. Buen hombre. Derribaco. Poder Punky. A tomar por culo. Tienes mala cara, Low.
¿Te encuentras bien? Sí, nada que no pueda resolver. Sigamos. Bueno, eso de nada que no pueda resolver. De todas formas, me vuelvo. Es que no me gusta este camino. No, prefiero ir por las escaleras y voy de frente, como las buenas personas. No es broma. Quiero echar un ojo. Vale. Claro, es que era el único sitio que no había mirado. ¿Esta se abrirá ahora? Imagino que tampoco, ¿verdad? Nah. Era obvio. Muchas puertas para luego tampoco salidas, ¿no? Ya ves. Bueno, vámonos. A ver si los pillamos de sorpresita. ¡Sorpresa! Anda, te ha picado la vieja malla, ¿eh? Toma ya. Toma, pica, pica. Toma, pica, pica. Nene, que estoy aquí. ¡Oh, desaparezco! ¿Cómo lo van, amigos, estos pencos de... de algunas series que solo sabían decir eso? ¡Oh, desaparezco! Después de derrotarlo. Más cutre es que... ¡Que me pica! Muy bien, hello. Un equipo excelente. Están ahí los gordotes que no vean, ¿no? Bueno, yo quiero mi tesoro. A la mierda del Farken. Ábrete, sésamo. Alejandrita. Bueno. Estaba leyendo los diálogos que tiene a la izquierda y por eso... Mira lo de estos grandotes. Toma, rotura de escudo. Han muerto muy rapidito, ¿no? Han caído como la espuma, niño. ¿Cuántas cosas hay por aquí? Mi ron. Ah, no, que era leche. Gel de naranja. ¡Qué naranjoso estoy! ¡Estoy naranjoso! Cerdo. ¡Qué cerdícola eres! Vamos a ver. Gel de naranja. Este es el que recupera puntitos de combate, ¿no? A 2.34. Pues gastaré unos pocos más antes de cogerlo. Hombre, hay que saber aprovecharlo. Gel de manzana. ¿Cómo andamos de vida? Bien, vale. Gel de manzanótica. Echa la manzanótica. Se lo damos al low. Pollo 2. Estás empollando huevos, tío. ¿Este qué le pasa? Creo que se tiene llave o algo. Segurísimo. Para continuar. ¿Qué pasa? Pues que a mí me da igual. Y voy a entrar primero aquí. Que me dejes hacer mis cosas. Se ha activado su habilidad en ella solita.
Rayo mortal. Llave de la recolección o de la colección. De recolección, vale. Pues ya tenemos una llave. Y el otro tendrá otra llave, supongo. Me imagino. Que será la del ascensor fijo. Fijísimo. Bueno, dame tu llave, loco. Esperad, no soy vuestro enemigo. Soy de las espadas de plata. Estáis en nuestro bando, ¿no? Me infiltré en los ojos de la serpiente para enviarles información. ¿Puedo ayudaros? ¿Queréis poner en marcha el ascensor? Lo siento, pero no sé nada al respecto. No sé si os servirá, pero os contaré algo sobre el despacho al otro lado de la entrada. Por lo que sé, debería haber un aparato sobre el escritorio que os permitirá al bloque... Imagino que dice que os permitirá acceso al bloque del otro lado del recinto. Porque si no, no tendría mucho sentido la frase, la verdad. Seguramente la sala de recolección estará cerrada, pero debe de haber alguna llave por aquí que podáis usar. Vale, que nos van a tener dando vueltas. Con un poco de suerte podréis volver a activar el ascensor. Vale, pues eso. Tenemos que dar un par de vueltas. Como imaginaba. En teoría, en ese despacho debería haber un aparato sobre el escritorio. Con él es posible acceder al bloque del otro lado del recinto. ¿Ves? Pues en el otro diálogo se han comido la parte de acceder. El texto. Y esto es lo mismo. Si es que repetí la frase. Es repetir frases. Bueno, PC, como andamos de PC, a tope. Pues lo que voy a hacer, creo que lo voy a gastar y andando. ¿Dónde está? Gel de naranjita. Ahora, toma viento. Gastado. No sé, porque luego se me olvida recogerlo. Que me pasa muchas veces. Y ahora me olvido de recogerlo. Pues, ¿para qué? Ya esto me tenía que haber comido de nuevo. Mira el perrito. Perrito. ¿Dónde vas? Toma, remate. Emblema obtenido. Low, príncipe de los puños de hierro. Hombre. Sobre el límite más fácil en despertar. Vale. Puntitos, a ver qué puntitos le damos. Muchacho, ey. Joder. Esto es que hace lo que le sale de los huevos también. Claro, me salgo de la mierda esta para venirme a otro y se sale del todo, che. Coño, 1000 y pico de puntos. ¿Cómo se nota que necesita más IP al comienzo del combate? ¿Cuántos tiene ahora mismo? Imagino que 4 como la mayoría, ¿no? Puñetazo tectónico. Distancia de evasión. Picado de águila. Explosión de despertar. Venga. Pues así lo dejamos por ahora.
En los demás. Uf, los demás tienen también buenos puntitos. ¡Piu! 960. Eso es mucho, ¿no? Daño a puntos de habilidad. Esto es importante. Sí, porque luego te enfrentas a enemigos, le haces pupis en los críticos, pero no es suficiente. Si le añadimos eso, pues le vamos a añadir explosión de fuego flamígero. A tope tú. Y a nuestra amiga maga. Puf, es que joder. Son muchos puntos. Prevención de caos, 800, wow. Índice de daño plus. Munición especial. Último tiro. Mujer explosiva. Testimonio de los cráteres de las bombas lanzadas por Xion. Un ataque fácil de olvidar cuando se trata de alguien con tanto encanto. Qué gracioso. Tiene guasa la cosa. Vamos a ver. ¿Qué puntitos le damos a la muchacha? Puf, 600, eso es mucho. Carga mágica rápida. Esto sí es necesario. Sintiéndolo mucho, es muy necesario. Aunque ya esto le ha dejado a la pobre sin poder usar nada más. Pues nada. A ver si podemos entrar aquí. No se abre. Vale. Pues la única puerta es esta. Sí. Ábrete, sésamo. No me seas sieso. Enemiguitos, a por ellos. No hay broma. A ver qué hay por ahí. Mucho. Yo vine a ver por mí. Que no venga ya por mí tan pronto. Dame tiempo. Tonto pichas. Si le estoy dando para que esquive, coño. ¿Y eso? Otro gel de manzana. ¿Qué hago en 10? Pues nada. ¿Dónde está el gel? No, este no. De manzanita. Para Alfen, que está más tocadillo. No, sin geles de manzana me dan a tope. Y una manzana también. Nada más. Psst. Qué tristona la sala. Qué chulo. Aquí lo que me falta es un modo cámara o modo foto que tienen otros juegos, tío. Es que me quedo con todas las ganas. Pues ¿por qué va a ser? Porque es una doble traición, hombre. Y más a un tipo
que estaba al mando de rebeldes danianos, pues es normal. Si es que se le ve en toda la cara y en todo el yepeto. Vámonos. Ajá, aquí está el escritorio del muchacho. Has encontrado un botón bajo la mesa. Qué bonito, podemos pulsarlo. Parece que el acceso norte de la plaza de la entrada se ha abierto. Hay una pequeña corriente de aire. De cerca parece una cerradura. Yo quiero entrar ahí. ¿Por qué me han jodido así, tío? Son unos cabrones. Quiero entrar ahí. Un segundo, llaman a la puerta. Una pequeña pausa. Ya estamos aquí de nuevo. Vamos a ver. Que ahora que lo pienso, voy a ver si nos han dado algún atuendo. Que lo dudo, pero... No, hombre, con la horquilla dorada mola más. Y esto le dejaremos el libro de secretos estelares. Puño de bestia. Pues es el que tiene. Rosa noble. Sí, este es el segundo que nos dieron. Pero está mejor el rojito, lógicamente. No, ahora sí. Y Alfen pues sigue con lo suyo. Sigue con lo suyo. Vamos a ver. Abrid paso. Soy la renana más enana. Bueno, más bien voy con la renana más enana. Aunque no llevo ahora mismo a una renana. Hostia, me estaban esperando aquí.
Qué buena gente, me esperan y todo. Vamos, Lobito. Que te voy a dar para el pelito. A ver si te peino. Ah, me llegaba. Vale. Que voy a malgastar ya mis ataques contra cuatro monos. Ni que yo fuera tonto. Hombre, si fueran peligrosos o algo, pues todavía. Pero, pues, para cuatro payasetes de combate. Y... sin que lo alimenten con prisioneros en lugar de ejecutarlos. ¿Creéis que...? ¡Calla! ¡No me asustes! Pues tiene pinta de que si nos enfrentamos al perrito, pues... nos dará para el pelito, probablemente. Así que vamos a intentar derrotarlo, si puedo. Si no puedo, pues seguimos por donde íbamos y ya vendré otro día a derrotarlo. Ah, que no se abre. Vale, eso significa que... habrá que derrotarlo sí o sí en otro momento. De no muy lejano. Sí. Vamos, tiene toda la pinta. Las gárgalas. Ya está. Lo tengo claro. Blanco y botella. En cuanto lo abra, me atacan. ¿Ves tú? Si es que joder. A mí me pillan por sorpresa, pero vamos. No, la verdad es que en poquitos juegos me pueden pillar por sorpresa, la verdad. Muy poquito, sí. Eso cuando era más jovencito, todavía. Porque había... ya estoy, me sorprendía. Y aún así no te creas, los Final Fantasy... todavía saben conservar ese puntito de astucia para pillarte desprevenido. Pero es eso. No tanto como antes. Porque ya uno se conoce los truquitos de lo que en los juegos te puedes esperar más o menos. Gel de manzana. Vamos a ver. Pues ahora, gel de manzana, operación, que está más chunguilla. Perritos. Venga, ven. No te me pongas tonto, perrito. Llave del ascensor. Hombre, después de 500 vueltas al universo. ¿Podría ser esta llave del ascensor? Solo hay una forma de saberlo. Pues claro que sí, hombre. Está más claro que la piscina del agua. Pero, aunque sea la llave del ascensor, ¿dónde está la llave del otro? Seguro que está... la tiene el jefe, fijo. O está donde, cerca del jefe. Porque si no está aquí... ¡oh! ¡Hombre, un cuadrito! Yo pensaba que no había arte.
en el juego. Lo que no sé es qué hace el arte en una celda. Tampoco le gustó que lo encerró. Arte, eres malvado, te encerraré. Oh, oh, oh. Yo qué sé. No me hagáis mucho caso. Solo hay una puerta, ¿verdad? No. Vale. Pues nada, vamos. Si me deja esto salir. Que también las puertecitas que ponen aquí son más estrechas. La hostia. Nada por aquí alrededor, ¿verdad? Que antes no miré. Antes no miré y no sabía yo. Venga, siguiente planta. ¿Cuántas tendrás? ¿Tres? Por ahora dos. Pues tiene que haber mucha mierda por aquí. Uf, ya lo veo. Sí, ha encontrado un amiguito. No sé por qué, pero Rinwell tiene pinta de ser una chica del pasado que ha viajado al futuro. O incluso al contrario, una chica del futuro que ha viajado al pasado. Sí, probablemente lo contrario, sí. Una chica del futuro que ha viajado al pasado. Tiene esa pinta. Ahora, otra cosa es que me equivoque, claro. Que no siempre acierto en estas cositas. Pero, por ejemplo, con el otro, no me equivoqué lo más mínimo, ¿eh? Se ve que era un jefazo por la cara solamente. Uf, qué guapo. Hostia, se los ha cargado a todos. Se los ha cargado a todos. Bueno, pues vámonos. Por el pasillito. Hola, bichitos. Vengo a daros una lección. ¿A quién le pega, soldadito?
Ikimashou. Mierda, este ascensor tampoco funciona. Si echamos un vistazo por la planta, seguro que encontramos una llave o algo que nos sirva. Che, ¿tanto para eso? Para decirme, sigue dando vueltas a ver si encuentras más llaves. Para eso no te pongas a pararte, payaso. Si es que no me iba a parar en el ascensor, porque sabía que iba a estar cerrado. Es una tontería. De panacea, lo que no sé es dónde está el lorito. Estará en el otro lado, ¿no? Espérate, vamos a ver si vemos al lorito. Solo puedo ir a por él. Porque por aquí no está. Tendría que estar por allí. Bueno, ya lo encontraré. El lorito. Que no es un loro, es un búho, pero bueno. Más rápido para mí es decir que es un lorito. Y andando. Una puerta. Este ascensor no está operativo. Mueve. Luz ahogada. Y esto es para... Creo que es para el chaval. Pues no. Tampoco... ¿Ah? Para Sion. No me lo esperaba. Bueno, no hay nada más por aquí. Vale, pues vámonos. Vámonos. ¿Cuántos soldaditos? Que me pilla. Joder. ¿Y el perrito? ¿Te tira que te perro? Bah.
Alta costura. Esto también es para Sion. Bueno. Bien. Algo nuevo para Alfen. Cajita. Gel de Malacatón. Malacatón. Y el lorito tiene que estar por aquí. Hola amigos. Os voy a aplastar o lo que sea. Yo, el perro que me tira al suelo. Gel de piña. Para el niño y para la niña. Hostia, ese está rojo. Se habrá puesto las pilas o algo. Ese es un coso mago o algo así. A este en medio, que es un pesado. Solo queda el rojito, que no veas qué brillo está. Está durillo el bicho. Rubel, anuladora de hechizos. Vuelo de golondrina. Puf, con 350 no creo que pueda aprender mucha cosa, pero bueno. Piscina plácida. Energía astral de búho. Aumenta la fuerza de ataque elemental en función del número de búhos conseguidos. Bueno, venga. Has encontrado un panel de control de un ascensor. Pulsar el botón. ¿Se habrá activado el que estaba por ahí perdido? No creo, ¿verdad? Sí. No hay nada más. ¿Y el búho?
¿Dónde está el búho? Si no está aquí, tiene que estar por aquí cerca ya. Se ha pirado. Aquí. Ahí está el búho. Cuernos de demonio. Intimidantes cuernos dignos de un icono demoníaco. Cuidado con los techos bajos. Claro, para que no te dejes los cuernos. Atuendo, hostia, pues espérate. Que a este le pegan mal los cuernecitos. Creo yo. Pues no te creas tú. A ver, a la chiquilla. Bueno, pues mira, le queda mejor a ella. Curiosamente. El color, pues... Es que el negro es poco llamativo, ¿verdad? Muy común. Mejor así. Y el pasador... No se puede mover. Es que en otros Tales of sí podías cambiarle la posición al pasador. Bueno, pues no, así se queda. Ábrete, sésamo. Cura 1. Gel de manzana. Y nada más. Pues marchando. No hemos estado aquí, me parece, ¿no? Me parece que no. Pues vamos para allá. $1500 gal. ¿Y ya está? ¿Tanto para 1500 gal? ¡Qué triste! Y el ascensor estaba... Este es uno, que es por donde he venido. Y este es el otro. Vale. Y por aquí había otro también, ¿no? Que este no se podrá activar. Ah, mira, aquí están los amiguitos esperándome. ¿Qué pasa? ¿Queréis fiesta? Venga, vamos a hacer juerga. ¿En serio? Da un ataque... Joder.
Hala. Uy, ¿no se la ha fulminado? Madre mía. Pues sí que brillo el rojo, niño. Ahora sí. Puf, me han dejado tieso. De PCs. Bueno, vamos a la planta 3. Espérate. El señor de la luz.守りを打ち破る。はあ、守りが固いんでしょ。だからこそだ。俺があのクソったれの守りをぶち抜く。あんたたちはそこをつけばいい。わかった。お前を信じる。行こう。ジルファの敵討ちだ。 Pues guardamos antes de seguir. Y luego ya pues, la recuperación y todo eso, que viene bien. ¡Yuf! Ah, ah. Muy bien, es la hora. Me gustaría usar a Low, porque me encantan los personajes de cuerpo a cuerpo. Pero como no lo tengo preparado.大きく出たな。だが故にこそ感化できぬ。銀の剣にせよ、それ以前に存在したダナどもの組織の奴隷一つとして我ら、レナの支配に傷をつけたものはない。ゴリオのいずれにおいてもそれは変わらぬ。だがお前、カラグリアの炎の剣、お前は別よ。ビエゾが倒されたのがよほど衝撃だったようね。は、両力のみがトリエの男一人失ったところで、いかほどの損失にもならぬわ。だが、 小さな火種も育てば大火になりうる。この問題はするブリカに勝る。故に滅ぼす。その日が五両すべてに及ぶ前に。違う。そんな、どういうこと。リムル、大丈夫。シスロディアのスルド、ガナベルト・ファルキリス、全力をもってお相手しよう。心置きなく死ぬがよい。 Rápido como el rayo, así. Mierda, he echado esto cuando no debía. Como me cabreo.
la defensa ahora a tope. Qué fulminada, ¿no? Hostia. Joder. Me reviven, le doy ahí para tal y fulminado ahí, wow. Es jodido, es jodido. Es jodido el perro. Y no puedes decir eso de muerto el perro, se acabó la rabia, porque tampoco. Joder, macho. Esto tendría que poder saltarse de un tirón. No estar saltando ahí cada escenita. Joder, que se queda gilipollado ahí, tío. Joder. Se ceba ahora conmigo el hijo de puta. Thank you.
Así me recuperan los cabronzetes estos. Bueno, pues no me recuperan, pues me tendré que echar yo un puñetero gel de esto. Puf, pues me quedan pocos también. De malacatón. Pues el de malacatón. No me queda más remedio. Mierda, ya se va a poner a hacer el chungo. Cargación. Conexión fuera de juego, mal asunto. Es la única que podía revivir. ¡Cao! ¡Güey, cao! Pues no sé. Ah, mierda, que lo voy a reintentar. Bueno, da igual. Joder, macho. Está esquivando y como el que no hace nada, ¿sabes? Joder, qué cabrón con la puñetera del escudo del huevo. Yeah.
Tengo 4 de manzana otra vez. Nada, todos muertos. No sabía que podía hacer eso. No, yo pensaba que si no tenía al prota a control, no podría. Chion, tía. Cura la peña, tronca. No me seas gilipichis. No me sale de los cojones, coño. Dígame la dificultad del combate. Pues no me sale de los huevos, coño. Este es que es durillo y toca pelotas. No sé si... sí. Es que... yo subí un nivelillo, sí. Pero claro, es que me parece que los enemigos aquí abajo ya no hay. Ese es el problema, que no hay enemigos. Ah, pues sí, han salido, menos mal. Voy a subir un nivelito. Que con un nivelito de más siempre se nota la diferencia ahí. No le voy a echar ningún ataque. Me lo voy a cargar nada más que a puñetazos limpios. De hecho, voy a probar a Low. Vamos a coger a Low a ver cómo funciona el combate. ¿Estrategia era? Sí. No.
A ver qué hace Lowe en combate. Disparo del dragón. Puñetazo tectónico. Lo malo es que no tiene todavía ataques contundentes hacia arriba. Pero bueno. Vamos a ver. Por eso creo que nos están comiendo. Yo creo que Low necesita el nivelito sí o sí, porque no puede realizar combos importantes. Entonces le subo el combo cuando ya aprendo un nivelito. Subo un nivelito más. Porque fíjate qué mierda el pueblo Low ahí, que no puede meter ni... Si es que estoy realizando ataques y no puede el pobre. Se queda corto. Por eso necesita el nivel. Falta poquito para subir. Por aquí. Hey, ¿qué pasa, soldaditos? No ha subido. Qué chis. Espero que no me quede corto. De bichitos, claro. Regulín, regulín. Y enemigos quedan... Creo que no quedan ya por aquí. Voy a tener que bajar y volver a subir. No es lo que yo quería hacer, pero bueno. Todo sea por salir... a por más enemigos. Ábrete, sésamo. No hay nada aquí tampoco. Joder. Que me falta muy poquito para otro nivel. Si solo necesito unos cuantos enemigos.
Unos poquitos. Buah. Ni uno. Ah, bueno, están estos. Vale. Joder, el pueblo Low es el más pencoso que han puesto aquí. Más pencoso que todo. El pobre. A ver, artes. Acero. Claro, es que el de acero. El acero lo intento usar, pero no puedo usarlo y no sé por qué. No lo usa. Pues lo cambiaré por eso. ¿Subió de nivel? No, le falta poco. Qué mierda, tío. Bueno, vamos para arriba otra vez. A ver si no aparecen más bichitos. Vamos a entrar aquí, por si hubiera bichitos también aquí, antes de ir al ascensor. Sí, bien. Me viene bien que haya enemiguitos. A ver si subimos el nivel que le falta al Low. Falta muy poquito. Si le falta nada para subir de nivel, tío, ¿por qué no? Joder. Qué manera de incordiar, colega. Para lo poquito que falta para subir de nivel. El ascensor. Segundo.
消耗が激しいわ。一度体勢を立て直すか。 氷の槍よ。フリーズランド。氷の槍よ。フリーズランド。やれるぜ。水の力。フリーズランド。 まだまだ鍛えねえとな。 銀の剣に我ら連五稜の長尾カラグリアビエゾがだがこの問題その日がリーメルシスロで心を置きなく死ぬがよい。よくもおい。やつら。 水の力で。傷を治すわ。この槍の炎で。水の力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 で。水の
これで終わりよ。
無へ帰れ。よし、また使
ラッキー！
これでいける。リーズランド。天然の力。闇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 の力。
ジルファは戻ってこない。スルドを倒せただけでも良しとすべきよ。それすら危うい状況だったのに。良しとすべき？ジルファが死んだのに。相手は300年間揺らいだことのないレナの体制なのよ。何の犠牲もなしに勝てるとでも思っていたの？死者を悼むなっていうのか？死んだんだぞ。人がまた死んだんだ。死なせないための戦いのはずだった。なのに、
そうよ。戦ってるのよ。今頃気がついたの。ジルファが最初というわけでもないし、きっと最後でもないわ。それに耐えられないというなら、さっさとカラグリアに帰ったらどう？できることなら、このまま自分で炎の剣を持っていきたい気分だわ。なんだと？くそ、好き勝手言いやがって。こんな時に俺たちで喧嘩して何になるって言うんだ。こんな時だからこそか。叶わないな。ひどいやつだったね、ガナベルト。ああ。ねえ、カラグリアのスルドもあんな感じだったの？いや、もっと粗暴な大男だった。そういえば紋章も違ったな。炎の十字みたいで。そっか。あ、アルフェンたちはこの後どうするの？まだスルドが3人残っているからな。旅を続けるつもりだ。それでいいな。私はずっとそのつもりよ。あのさ、それなら私も一緒に行っていいかな？シスロディアは故郷じゃなかったのか？それはそうなんだけど、ほら、正体隠してたのとかみんなにバレちゃったし、しばらくほとぼり冷めるまで離れていたいんだ。ダメ？役に立てると思うんだけど。わかった、なら来るといいさ。もう行くのかね？ああ、世話になった。残念だな。君たちには感謝してもしきれない。ジルファの亡骸は責任持ってカラグリアに届けよう。この国はなんとかなりそうか？正直何とも言えん。敵の協力者は我々自身の中にもいた。果たして疑心暗鬼を乗り越えて結束できるかどうか。ジルファが言っていた、諦めない限り壁は壊せると。そうだな。少なくとも最大の障害は君たちが倒してくれた。このくらいは自分たちで頑張らないと。ああ、楽しみにしている。そうだ、忘れるところだった。渡すものがあるんだ。選別だそうだ。蘇ったダナの英雄って感じだね。次はどこに向かう？エリデメナンシアよ。本当にその格好で旅をするつもり？ああ、見た目ほど重くないんだ。それよりもう一人誘いたい奴がいる。本気なの？行く当てはあるのか？そんなのあるもんか。もうここにはいられないと言ってカラグリアに戻っても誰もいない。町を出てどこかで野垂れ死にでもするさ。やり直す気はないのか？
どうやって。俺は取り返しのつかないことをしちまったんだぞ。過ちに気づけたならやり直せとジルファは言った。手遅れになる前にの話だな。ずっと負け戦だったのに戦い続けたが後悔していないとも言っていた。諦めない限り終わらない。そしていつか壁を壊せる日が来るんだ。壁の向こうにジルファが見ていたもの、それを見に行かないか。俺にその資格があるのか。お前はどうしたい。俺はもう失いたくない。逃げたくない。だから あんたと一緒に行くよ。話は済んだ。それじゃ出発するわよ。行くよ、フルル。ブレゴンがくれたこの鎧、本当に昔のダナの英雄のものだったんだとしたら、アルフェン、その鎧かっぱらってきたのか。見かけによらず抜け目ないんだな。違うよ、ブレゴンが選別に行ってくれたんだって。あ、そっか。でもまあ筋は通っているよな。その鎧反乱の象徴みたいなもんなんだろ。俺よりジルファが着るべきだった。親父に似合うとも思えねえけどな。この鎧の元の持ち主はシスルディアにどんな夢を見て立ち上がったんだろう。未来も過去も本当のところは当事者にしかわからないわ。誰かの考えだって同じよ。死んだ者、破れた者の志を思うのは無意味だっていうのか。確かめようがないと言いたいだけよ。シスロディアの今後が気になってるようだけど、私たちには私たちのすべきことがある。何もかも責任を負えるわけではないのだから、あれもこれも抱え込もうとすれば迷いが増えるだけよ。分かってる。俺は前に進むことを選んだんだ。今やれることをやるさ。ローってカラグリアの生まれだったんだよね。まあそうさ。クソ暑い国を出たら隣はクソ寒くて平行したぜ。おまけに暗いし。もう暗くないし。あなたはどうやって国境を越えたの。スルドブリガの性質上、五稜の国境は基本的に行き来はないはず。なんだよ、尋問の真似事か。ダナのあなたにできた方法ならこの先使えるかもしれないというだけよ。ああはいはい、分かったよ。けど別にそんな驚くようなもんじゃないぜ。まさかあの炎の壁を登ったのか。いくらなんでもそんな真似ズーグルにだってできやしねえって。潜り込んだんだよ。潜り込んだ。そうさ、交流がほとんどないって言っても自分のところじゃ手に入らないものだってある。そういうのを融通し合うためのスルドの輸送隊が年に何回か行き来してたんだ。そういえばそんな話を聞いた気がする。その時だけ門が開かれるって。もちろんダナ人を同行させたりはしないけど、俺はその荷物に潜り込んだのさ。荷物にって、それで運ばれたってこと。よく見つからなかったね。まあ
昔からコソコソするのは得意だったからな。それにあの時は捨て鉢になってて度胸だけは有り余ってたんだ。こう言っちゃなんだけど、ダナでもレナでも多分俺が初めてってわけじゃないと思うぜ。メネック、ガナベルトがカラグリアの噂を素早く手に入れたのもそれだったのかな。つまり私たちの動きはこの先どこに行ってもすでに知られていると思った方が良さそうね。Bueno, pues hasta aquí lo dejamos por hoy y ya mañana seguiremos. El jefe nos ha costado lo suyo. Nos ha costado lo suyo, pero bueno, ya estamos tope de guay. Así que nada, lo dicho. Lo dejamos aquí. ¿Esto por qué? Ah, vale. Guardamos aquí. Y lo dicho, como siempre, gracias por estar aquí un ratito y mañana más. Buenas noches, chao chao, adiós.